Second last day, as I said, on really a phenomenon of an exhibition. It's gone way beyond any of our wildest expectations or dreams. And it's been a real pleasure to see the number of people and visitors who have come through the galleries in the last 4 months. I was speaking with the Ambassador Jan about the title of the exhibition, Three Times Out, which is something that has grasped and befuddled, I suppose, many, an expert as well as a layperson. Three Times Out comes from maybe a Debbie Harry song from the Blondie group. I think it's part of the chorus of one of the songs. But it resonated in Barbara Dawson, who's my co-curator, in our minds. And as we were doing the research for this, it was a 5-year period of research, global events were happening, such as we had the campaign September the 6th from Donald Trump, and we also had Floyd George, Black Lives Matter. We also had a number of historical events that were coming to our minds, and we saw it as a repeat of history. So Three Times Out is a reference to the repetition of history, the Ukrainian war that happened. All of these world events were mirrored back to our eyes, basically, through the iconic imagery that Warhol has presented. So in one sense, Warhol is a reflection of American history. Someone once said that if you annihilated all of the history books, all of the libraries, and only had the images of Andy Warhol, you would have the latter 20th century of American history there before your eyes. And that's what we have seen. So Three Times Out comes to represent the repeat of those historic events. This exhibition opens our eyes to the power of the icon and the innovation of his repeated image. As a new generation navigates a world of social media, increasing global surveillance and AI, Warhol's prescience cannot be overlooked. The strength and fertility of these images provide us with semiotics to tell our own stories and our own history. So what makes Warhol relevant today are these events. So Warhol, in many ways, sort of is timeless. He squashes time because we bring our own stories to it. We were delighted to include in the show the image from the Snow Foundation of Mao Zedong, which is a wonderful example of this, iconic authoritative figure that Warhol, you know, in his true sort of punk avant-garde approach to things, takes what's unpopular from an American point of view and pushes it through the lens of capitalism, makes money out of it, but also makes us question things. Yeah. Warhol, the exhibition, it reveals the narrative of Warhol's concentration on these perennial themes, the fragility of the individual, the tragedy of existence, the passing of time, and his perpetual consciousness of the presence of death. Death is just so evident in his works. You see the skulls from the very start, from his early drawings, 1950s, right through to the latter works that he did on the large base canvas, where he did a Memento Mortis of skulls. But also, we coupled these with the images that Francis Bacon did. So we have in the show an element where we connect with our own Francis Bacon studio and also the friendship with Andy Warhol. So the perspectives that makes it possible to interpret the artist Andy Warhol and his work from a changed moral viewpoint through a distant mirror of repeated histories. We witness his iconic images in a repetition that seems to govern our lives and values, a testament to his enduring significance. So now I'd like to welcome Carlos, who will be your moderator for tonight. Yes.
Thank you very much. Thank you very much, Mike. Michael, thank you. And I will be the presenter and hand the word to the moderator at the end. Thank you. Thank you very much. And with your permission, Michael, I move to Spanish, if you don't mind, because I understand that most of or all of you can understand the Spanish this evening at the debate. Para la Embajada de España, buenas tardes. Es un placer dar comienzo al programa Warhol en España en presencia de los destacados ponentes reunidos en esta sala y los que a continuación van a poner el broche musical, pop y rumbero a este evento. Esta iniciativa que agradecemos enormemente a la Hugh Lane Gallery y a su directora Barbara Dawson y al jefe de exhibiciones, de exposiciones, Michael Dempsey, se ha adelantado, de algún modo, modestamente, a otras programadas ya este año sobre la visita de Andy Warhol a España en plena movida madrileña, aquí en Dublín. Con nosotros están Carlos Martorell, que fue el deus ex machina que llevó al artista a Madrid, o Pere Rivas, cuya revista contracultural Ajo Blanco dedicó un número al rey del arte pop norteamericano. Fernando Vijande, cuyo hijo Rodrigo nos honra hoy con su presencia, estuvo como galerista visionario en el epicentro de aquellos días. Bárbara Aranguren, escritora, fue testigo de primera mano de su paso por Madrid. Y a Carlos Jiménez, nuestro moderador esta tarde. Carlos ha investigado el impacto de la visita y conoce otras iniciativas warholianas en España. También le agradecemos mucho su presencia. Y finalmente, la mítica Alaska Olvido Gara. Ella fue retratada entonces como Unknown Woman y ahora colabora con la Fundación Suñol en el documental del que, como primicia, vamos a ver algunas imágenes en esta sala. Tanto ella como quizá el grupo, los integrantes del grupo Mecano fueron indudablemente los músicos más exitosos que conoció Andy en su viaje al País de las Maravillas, que indudablemente que entonces fue para él España, para Warhol. Este debate ha sido concedido como un acto online y se está grabando para el público que no pueda estar hoy en esta sala y será colgado de nuestra página web y en redes sociales en unos pocos días. Para los pocos privilegiados que han podido estar, que pueden estar hoy en esta sala, les agradecemos enormemente la presencia y paso ya a continuación la palabra al moderador de este debate, a Carlos Jiménez, no sin antes, por supuesto, recordar que la iniciativa tiene el apoyo de la Dirección de Relaciones Culturales y Científicas de la Agencia Española de Cooperación del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, así como muchísimas gracias de patrocinadores como el Casal Catalá, Grifols, End the Club, Estrella Galicia y One Spark. Muchas gracias. Pues, muchas gracias, Cristian. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a la Embajada de España y a la Hugh Lane Gallery por acogernos. Gracias, John. Me has hecho un regalo enorme invitándome a ser el moderador de esta charla que espero les resulte divertida. Cuando entramos para aquí, y me imagino que les ha pasado a ustedes también, yo creo que uno de los grandes privilegios que podemos tener hoy en la vida es entrar a un museo sin gente, pasar por las salas donde estaba todo eso, porque esta mañana yo he estado cuando estaba el público y me impresionó muchísimo, pero pasar ahora así como si fuéramos unos VIPs, yo creo que, no sé si ustedes tienen la misma sensación, yo creo que ya eso nos hace muy felices. Y espero que con esta sea un poco la nota y de lo que vamos a escuchar aquí esta noche. Gracias, Cristian, porque yo creo que tú ya has hecho la presentación, pero igual los voy a volver a presentar para que sepan exactamente quién es quién. Eres Pepe Rivas, que es, como dijo Cristian, el director y fundador de la revista Ajo Blanco, que como toda buena revista ha tenido muchas vidas. Eso yo creo que es una señal de su peso y de su importancia y de su proyección. A continuación está Bárbara Aranguren, que es directora, pero que, como todos ellos, fueron parte de esa cosa. Yo soy peruano y yo llegué a España en el año 87 y a mí todo el mundo me hablaba de la movida. Y la movida, que era algo que bueno, ya se había acabado, había sido, todo el mundo sabía quiénes eran los representantes, yo creo que Alaska y Almodóvar como así los dioses de la movida,
pero yo hasta ahora no he escuchado ninguna definición precisa ni de cuándo comenzó ni cuándo terminó. No sé si a lo largo de esta noche tengamos una idea o nos vamos a quedar con esa misma sensación también, porque hay otras ideas, ahí veo caras de Pepe, como si la movida empezó no en Madrid, sino en Barcelona. En fin, esto yo creo que va a salir a lo largo de la noche. A continuación está Carlos Martorell, que es un escritor, periodista y de relaciones públicas, que además es y fue amigo de Andy Warhol y que tuvo mucho que ver con el que Andy Warhol fuera a España en el año 83. Alaska, que yo creo que no necesita ninguna presentación más, todos la conocen de sobra y cualquier cosa que diga yo creo que está de más y no va a ser suficiente. Y luego está Rodrigo Vijande, que es el hijo de Fernando Vijande, que es el este visionario que tuvo estas dos galerías, la Galería Vandrés y luego la Galería Vijande, que es la que trajo a Warhol en el año 83. Hace pasado 50 años, el año pasado, fue en un enero, como ahora, como en estas fechas, o sea, este mismo clima, pero 50 años atrás. Y todos ustedes han tenido algo que ver con eso, y eso es lo que vamos a rememorar. Bueno, y eso es lo que queremos recrear esta noche. Pero antes de eso vamos a empezar viendo el teaser de un documental que se está preparando y que va a estar listo a lo largo del año como justamente uno de los eventos que van a marcar estos 50 años de los que ya esta exposición y esta reunión de hoy tiene un poco como de avanzada, ¿no? Lo que llaman en inglés un curtain raiser. Entonces, esto y el documental, y es el que vamos a ver a continuación. Las 8 y 33 minutos de la mañana. Andy Warhol moría ayer a los 58 años de edad. Hace 3 años Andy Warhol expuso en Madrid. Sus obsesiones sobre lo fálico, la violencia y el catolicismo, la religión que profesaba, se traducen en el título de esa muestra organizada por Fernando Vijande. Pistolas, cuchillos, cruces. Conocía a Warhol en el año a principios de los años 60. Andy said, "What do you think we should paint for Spain?" I said, "Well, when I think of Spain, I think of the Inquisition, and I think of the Civil War." And so Andy said, "Oh, we could paint guns and knives for the Civil War. But what do I do for the Catholic thing? Crosses." Que vino Warhol a Madrid. Decíamos, bueno, Madrid es el centro del mundo, que además nos lo creímos y lo fue en un momento dado. The whole world is changing and it's all happening right here. So where else would Warhol have wanted to go but Madrid? Qué barbaridad haber tenido en Madrid una exposición de Warhol creada ex profeso para una galería española. Cuidado. Es una exposición muy compleja y muy complicada. Son unas exposiciones muy caras de hacer. Creo recordar que se vendió un cuadro. Fue carísimo para Fernando. Everything goes back to Fernando. It started with Fernando. He started the ball rolling. Era la unión entre Barcelona, Madrid, Nueva York. En los eventos de Fernando se produce lo que este país necesitaba: divertirse. Y el cambio político no podía venir por un cambio radical. Entonces, ¿por dónde iba a venir el cambio? Por la cultura. Once Franco died, Spain just kind of exploded. No lo vamos a pasar bien. I consider la movida when that has to do with culture, with art, with music, rock music, with design, with fashion, with everything that's fun, and everybody sort of tries to attract la movida for themselves. Me parece súper
Interesante pensar cómo tuvo que ser la llegada de Warhol a España, ese personaje con ese look en ese momento. La visita de Andy Warhol a España ha sido la de un cadáver exquisito rodeado de bufones. Eso fue cuando vino Warhol. ¿Quién no quería estar ahí? Que íbamos como si hubiera venido Jesucristo a Madrid. O sea, era una cosa increíble. The one thing that nobody ever covered about Andy Warhol was this fun person that at night when Andy took his Andy suit off was the most fun person. Excuse me. Is that a smiling fucking picture or what? Okay. All right. Creo que toda la fiesta pensó alguna vez, ¿dónde estarán esas fotos que tanto Warhol como Makos han estado haciendo? Todo el mundo alberga la esperanza de estar yo en alguna foto. ¿Ve? Oh, there you are. Look at, wow, look at that. Everything goes back to Fernando. Even now, this documentary, it goes back to him. And I always talk about art connects people. And that's what he did. He connected us all. And for that, we have to thank him. Bueno, pues yo creo que esto nos da ya el pie a comenzar a charlar con los participantes, y creo que la primera pregunta es para Rodrigo, para ti. Si nos podías contar un poco, así muy breve, pero qué es lo que hay detrás. Esto en realidad es un documental sobre tu padre, su galería, y ahí Warhol tiene una importancia grande. Con micro, por favor. Ya, es que me emociono. La verdad es que de estas cosas es un poco... Claro, es mi padre, entonces claro, cuando hago estas cosas me emociono. No, la idea surgió, pues no sé, había pasado tanto tiempo, habíamos, no sé por qué casualidad, había conectado con gente de la Fundación Warhol y nos dijeron, no hay nada, ¿por qué no hacéis un documental sobre esto? Y la verdad es que decíamos, sí, no, pero bueno, como era mi padre, como era la Fundación, como la Fundación se creó en parte gracias a dos personas muy importantes para mí, que era José Suñol, que era mi padrino, y Fernando, que fue el que le guió a hacer la colección, pues dijimos, pues vamos a hacerlo. Y luego, bueno, pues estas cosas tienen unos caminos y al final, pues surgió esto. Y la verdad es que yo creo que ha quedado muy bien. Contamos con Alaska y la verdad es que cuando ya Alaska dijo que participaba, pues ya sabíamos que esto iba a salir fenomenal. Y la verdad, son las primeras imágenes que tenemos y yo estoy emocionado, la verdad es que estoy emocionado y espero que les guste a todos y que va a ser entretenido y creo que va a ser muy informativo y que va a servir para explicar pues muchas cosas que pasaron en esos años 70 y 80, que fue donde este país realmente cambió para bien. Pues mira, ya que mencionas a Olvido, a ti te quiero preguntar, Olvido, porque a todo el mundo que me ha hablado del documental, todo el mundo me deriva a ti también. O sea, tú tienes ahí un rol aparentemente muy importante y lo ha confirmado Rodrigo. Y lo que me gustaría saber es un poco qué va a contar exactamente. Y no que sea de spoiler, pero qué nos puedes contar que aquí vaya a contar el documental. No hay spoiler posible, todo te lleva a querer ver más. Exactamente, exactamente. Más. Creo que hay una virtud de todo el trabajo que hemos hecho. Yo soy la entrevistadora, pero en un tema como este no puedo evitar implicarme hasta la médula, porque lo conozco, lo he vivido y es mi ADN. Quiero decir, ser warholiano con 12 años tiene sus consecuencias. Entonces, aquí está la consecuencia. Y por suerte cae en mis manos la posibilidad de vincularme a esto. Hay algo que tú has dejado planteado al principio. Barcelona, Madrid y los 80. No, señor, esto habla de los 70. Los 70 es el punto clave, no los 80. Y los 70 es el trasvase entre Barcelona y Madrid, entre un mundo un poco más hippie, fuera de lo urbano, con ciertas consignas, hacia un mundo un poco más urbano. Como si te digo un poco California-Nueva York, sin querer hacer similitudes. Y estos 70...
Suñol y Vijande son los 70 en el arte en Madrid, además de otras personas, otras mujeres que también tienen sus galerías. Entonces, el hecho de que Suñol y Vijande trabajaran juntos, primero en la colección de Suñol, Fernando en las galerías y ya después en la galería Vijande, pero es principio de los 80, es que realmente estamos hablando de un momento de cambio. Creo que eso va a hacer justicia el documental a esos artistas figurativos de finales de los 70 que no eran comprendidos por, digamos, los grupos de Cuenca y toda la abstracción y el, no sé, y todo el expresionismo abstracto, y son el puente. Ellos también son el puente entre lo que viene después, aunque vengan de los 70. Y sobre todo estamos intentando hacer el recorrido. Y además sin ningún tipo de tapujo. Ahí veíamos a Ullán, que era una persona que yo consideraba que podía ser afín, José Miguel Ullán, como periodista, yo creo que tenía unas conexiones con nosotros, y hace este comentario tremendo de que la visita de Warhol fue una poco menos que una bufonada. Y esto debería ponernos en la situación de que para el 99,99999 del mundo en aquel momento Warhol era un bufón en España, porque o eras un intelectual de izquierda si Warhol no te interesaba nada, o ni sabías quién era Warhol. Y las cuatro raras de muy distintas generaciones, que esto también es algo muy interesante, es muy intergeneracional, pues ahí estábamos, ahí estuvimos y ahí nos matamos por estar, pero éramos cuatro básicamente. Pues muchísimas gracias, porque eso yo creo que me da el pie a que, sin hacerte ninguna pregunta, Pepe, tú nos complementes esa relación California-New York-Barcelona. O sea, nosotros éramos libertarios, Madrid, evidente, pero de repente en EINA vimos una revista con pinturas de Andy Warhol el año 73. Entonces hubo una chica, que es Vivi Escalas, que se suicidó desgraciadamente, que estaba liada en Nueva York, en la época que toda una serie de catalanes en el 71, 72, 73 fueron a vivir a Nueva York, se lió con la persona que le hacía las serigrafías a Andy Warhol, que era un austriaco. Y entonces José María Martifón, Chefo Guas y la Bibi trajeron en unos rollos todo de serigrafías, el año 74 finales, y montaron una exposición de Andy Warhol en la Galería G, el año 75. Y nosotros sacamos un especial brutal, el año 75, sobre Andy Warhol. 25 años después, o 20, no sé cuándo, en el año 86, hice un estudio de Andy Warhol muy profundo, y hay una cosa que es muy importante. Andy Warhol no era católico, y la madre es la clave. La Barjola, y es ortodoxo. Había nacido en el Imperio Austrohúngaro. Entonces tenía dos obsesiones, tres. La primera, los íconos, que es de ahí de donde sale todas las caras de Andy Warhol. Segundo, las piedras preciosas. Andy Warhol vivía, dormía, rodeado de piedras preciosas, que es una cosa bizantina, el brillo, las gemas, etc. Y siempre cuando la Violette tiró los tiros y todo el rollo, siempre fue con... Y cuando vino Andy Warhol, Gorka Duo, que fue el que le hizo las fotografías, fue el fotógrafo oficial, estaba alucinado de que en el hotel tenía toda la habitación llena de piedras preciosas. Y luego otra de las obsesiones era los zapatos, que es por donde empezó a hacer publicidad, y es donde empieza a hacer toda su obra. Entonces, bueno, es interesante todo esto. Sí, me parece muy bien, interesante y muy testimonial. Aunque me gustaría volver un poco también al tema de la movida. Bueno, la movida empezó en Barcelona, evidente, porque Barcelona era una ciudad industrial. Industrial quiere decir gran industria, mediana industria, pequeña industria, gran taller, pequeño taller, mediano taller, artesanos. O sea, era una sociedad mucho más avanzada que el resto de España.
todo el mundo tenía bibliotecas y todos íbamos a Francia. Todas las clases sociales, no solamente los burgueses, como se ha dicho en Ajo Blanco, pues uno era hijo de un escanquero, el otro venía de un pueblo de Vic, el otro había sido monaguillo en Montserrat, o sea, yo era ultra, muy burgués, otro era medio burgués, otro era de Talleres, otro era de Sanz, o sea, te quiero decir, no teníamos apellido. Y esto es muy importante. Y conectamos enseguida con un grupo de Madrid que es Ediciones Antípodas, que es realmente en Fernando Agulló, me parece que era 16, cuarto piso, que es donde empezó todo. Y es donde yo te conocí. O sea, que tenías 13 años. O sea, te quiero decir, lo que pasa es que en Madrid estaba el fascismo. Y en Barcelona, a partir del 68, en realidad, fue una ciudad mucho más libre. Y esto se notó mucho porque nosotros pudimos tener festivales de música al aire libre el año 68, 71. Y luego de ahí ya viaja, en todo caso, o se expande en Madrid la. El nacionalismo acaba con Barcelona y, en el 78. Sí. Pero si para darte la palabra a ti, Bárbara. Cuando ya la movida, digamos, explosiona y ya se etiqueta y. ¿Cómo era la vida en la movida? Y te lo pregunto, bueno, a ti como escritora y con tu mirada de yo escritora. Yo puedo pensar en la movida desde ahora, con perspectiva y con la experiencia y con lo que se ha reflexionado sobre la movida. Pero cuando estábamos en plena movida no éramos conscientes de que estábamos en plena movida. O sea, a mí lo que me tocó es vivir mi juventud en un Madrid muy divertido, donde todos salíamos todas las noches y todos íbamos a unos sitios que eran cutrísimos, pero que eran mucho más divertidos que los de Barcelona, que eran de diseño, eran perfectos. Pero en Madrid es que no se paraba, ¿no? Y no sabíamos que estábamos en plena movida, para nada. Y nos encontrábamos en el Rastro por la noche, en esto, en lo otro, en el cine. Y veíamos, o sea, yo me encontraba con... Casa de John. ¿Eh? Bueno, las fiestas de John eran famosas, como las de Vijande. Y eran muy divertidas. Y esto nos parecía que era lo normal, ¿no? Luego yo he visto que esta generación, donde Alaska desde luego era muy pionera, pero era muy pequeña, pero los demás estábamos ahí metidos, luego no lo he visto en generaciones posteriores que eran mucho más conservadoras que nosotros. Desde luego... También veníamos, a mí me pilló estas fiestas que se organizaron en torno a Warhol, pues con 25, 26 años, y yo ya tenía una historia, esta era mi segunda juventud, yo venía desde los 17, pero yo venía del rock sinfónico, de las fiestas hippies, pero aquí íbamos a la peluquería para ponernos florecitas, para ir a escuchar, yo qué sé, a King Crimson, ¿no? Gente que venía así, ¿no? Y de pronto irrumpieron estos grupos como Alaska y tantos otros grupos de todas partes, no solo de Madrid, pero que en Madrid fue una explosión, ¿no? Y se cambió el rollo, ya no era un rollo hippie, pero veníamos de otra cosa que ya era más libre, mucho más libre en todo, en conducta, en aspiraciones, en intereses intelectuales también, hacíamos teatro, nos psicoanalizábamos, o sea, había mucha movida artística. Bueno, ese era un poco el escenario de lo que vio o al Madrid al que llega Warhol en el año 83, Y está claro que llega invitado por Vijande, pero ahora quiero hablar contigo, Carlos, porque tú fuiste su amigo. Sí, tú fuiste su amigo, tú sí. Tengo entendido que tuviste conversaciones con él antes y absolutamente después, y lo conociste, y que luego hablaremos también un poco de porque yo he leído tantas cosas de si fue un desencuentro, de si no se enteró que estaba en España o que le impactó mucho. Entonces, un poco, ¿cuál es tu temperatura y tu mirada del efecto bueno, que tuvo en Warhol? Yo quiero que quede muy claro que no soy yo el que trae a Andy Warhol a España, ¿eh? Que es el señor Vijande, ¿vale? Lo que pasa es que yo había hablado con él, le había dicho te van a tratar de maravilla y tal, pero no soy yo responsable de eso, ¿eh? Y otra cosa que quiero decirte, yo como barcelonés viví la Gauche Divine, que era como la movida, que en mi documental digo que era más divine que gauche, y entonces estaban todos los más importantes arquitectos, artistas,
literatos en Barcelona era fantástico, porque en la época de Franco era más vanguardista y luego ya se pasó a la movida de Madrid, ¿eh? Y entonces yo me escapé, me obligaron mi padre a estudiar la carrera de abogado y en el quinto año me escapé, me fui de hippie a Ibiza y a partir de ahí pasaba 3 meses, desde el 71 al 87, casualmente el año que murió Warhol, octubre, noviembre, diciembre, todos los años en Nueva York. ¿Qué te comentó después de estar en Madrid o antes de ir a Madrid? A ver, si conoces a Andy Warhol, desde que le pegaron los tiros, era como un muerto viviente, pobre. Y entonces de repente te decía, very good, y ya está. No era de explicar. Grandes parrafadas. No. ¿Y tú crees que por eso esas lecturas que se han hecho después de que si no se enteró mucho, de que si no interactuó? Cuando yo, gracias a la movida de Barcelona, me hice muy amigo de Elsa Peretti, que fue luego la gran diseñadora de joyas de Tiffany, y vivía en Barcelona y era novia del gran escultor Javier Corberó. Y luego ella se marchó a Nueva York, yo empecé a verla en Nueva York y fue con ella con quien conocí yo a Warhol. Y claro, en aquella época yo empecé a publicar cosas de Warhol y nadie sabía quién era. Y entonces toda gente muy bien, cuando yo le decía, óyeme, que por muy poco dinero puedes comprar un retrato. Esto, qué tontería, que te pone un color hinche, no sé qué. Y ahora se tiran de los pelos. Olvido. Con lo que está diciendo Carlos, la maravilla que hemos tenido con estos 23 entrevistados, que quizá acabe habiendo alguno más, son las distintas visiones de cada uno. Según Colacello, que lo escribió además en su momento, en el Out, a Warhol le daba igual donde le llevaras. Tú me preguntabas antes, ¿tú crees que si en Madrid no hubiera estado la movida, Warhol hubiera venido? Y yo te dije, si Fernando le pagaba, él iba. Era una cuestión económica. Y había una cuestión, que es verdad, de vamos a vender retratos, que era un poco lo que financiaba todo el imperio Warhol. No solamente en aquel momento las exposiciones. Y como tú dices, no eran unos precios desorbitados, éramos todas pobres como ratas. Entonces, quiero decir, por muy burgués que fueras y muy hijo de buena familia, tú estabas en tu juventud y no tenías un duro y nadie pudo comprar un Warhol de la exposición. Una persona, sabemos que compró un cuadro. De la exposición. Y en Barcelona valían 4.000 pesetas y no se vendió ninguno. ¿Cuándo vosotros? Pero en el 75, pero luego se nos quedó todo. Sí. Un diplomático amigo tuyo. Ahora averiguamos. Ahora mira, Warhol, ¿está funcionando esto? Sí, sí, perfecto. Pues a ver, Warhol no le gustaba salir de Nueva York. O sea que yo, por ejemplo, estuve cenando con él en casa de Yves Saint Laurent en Marrakech y no, es que no movía cabeza. Yo estaba fascinado con Marrakech, hice un fantástico reportaje de fotos para publicar y tal, y a él no le gustaba, la que lo sacabas de Nueva York, no le gustaba. Era un trabajo. Sí. Rodrigo, ¿qué pensaba tu padre de Warhol? ¿Cómo era su trato con él? A él le gustaba Warhol, y además luego por los que hemos estado hablando con gente que del grupo de Warhol, por ejemplo, con Macos, nos decía que este era un poco su careta, que Warhol cuando se presentaba de cara al público era un tío como muy hierático, lo que dices, que no habla nada, dice, pero luego se acababa el día, se quitaba la careta y era el tío más simpático, parece que lo hemos visto aquí. Yo a Warhol realmente solo lo conocí una vez, que le entrevisté, tenía yo 18 años, me organizó mi padre ahí, me dice, bueno, vete ahí a la Factory y aprovecha si le haces una entrevista. Y entré, estuvo una hora y pico, y era un pipiolo que no tenía ni idea. Y la verdad es que a mí me pareció, conmigo se portó muy bien, fue simpático, fue una entrevista un poco surrealista, porque yo no me la había preparado mucho, es lo que estábamos hablando, nadie sabía mucho de Warhol. Yo sabía un poco más porque mi padrino, que era el señor Suñol, pues en su casa tenía el Mao que está abajo, entonces bueno, pues sí sé quién es Warhol, sé quién es el Mao, mi padre habla muy bien, pero
quitándolo de los 15 minutos de fama, pues, ¿de qué le voy a hacer una entrevista? Pues con los 15 minutos de fama conseguí una hora de poder estar hablando. Y era porque él en el fondo ayudaba, quizá porque no era un periodista que intentaba sacarle algo y decía, mira, luego me han dicho los dos, no, como era jovencito en esa época y de Wimberg, no como ahora, pues te estaba un poco echando los tejos. Y dije, pues bueno, pues quizá, pero yo, para mí me pareció simpático y luego me he quedado con esa idea de que luego era muy profesional y cuando él venía a Madrid, él venía a hacer un trabajo, él venía a hacer retratos. Él no venía. Eso lo he leído por algún lado también. Que, por él ejemplo, no venía a pasar. Firmó todos los catálogos, sí. Estuvo donde tenía que estar, sí. Hizo todas las visitas. Sí. Bueno, pues esto lo de mi padre alucinaba con Warhol, porque él que tenía pues, la galería y siempre tenían, hacían un catálogo y pedía a los artistas que firmaran 5 o 6 copias o 7 copias, pedían 100. Mi padre les pedía que hicieran 100 copias firmadas y para conseguir 100 copias firmadas. Era como una lucha, pero por favor, no sé qué. Pero ¿cómo voy a firmar 100, Fernando? Esto es una barbaridad. Y que con Warhol dijo, no, le voy a hacer que firme 1000. Y que le puso así 1000, pum, que ni protestó. Dijo, para mí es... O sea que eso refuerza un poco tu comentario, Olvido, de que donde había dinero... Pero también eso refuerza mucho la imagen de lo que Warhol consideraba que el artista tenía que hacer, que tiene muy poco que ver con determinados pensamientos artísticos en general, y que lo une con su idea diferente sobre la visión del capitalismo, aunque pueda haber una crítica, es una crítica muy distinta a la que puede haber desde otros sectores artísticos previos y contemporáneos. Entonces, Warhol se sentó en aquella galería donde se cobraron 200 pesetas por entrar, inaudito. Decían, pero ¿cómo vamos a cobrar? ¿Cómo van a cobrar? Te decían a tu padre, dinero por entrar. Esto es un acto en sí mismo, y se cobraba, había un tiquecito, 200 pesetas por entrar. Y Warhol estaba sentado en la mesa, se hacía fotos con todo el mundo que lo pidiera y firmaba lo que le llevaran, una marina arrancada de una revista, lo que fuera, lo firmó todo, y eso era Warhol. Y además estaba esperando que eso fuera así, que la gente, que los chicos llegaran con sus revistas y con sus cosas, y que él lo firmaba todo. Sí, al final no quedan de estas... En la galería siempre se hacían postales, se hacían pósters de Warhol. No queda nada porque la gente los iba comprando para que se los firmara. Entonces, como dice, hay muchos Warhols en Madrid, mucho original de Warhol porque firmó muchísimos. Sí, si les parece, me gustaría ir un poco sobre la agenda de esos 9 días en España. Hubo la exposición, hubo 2 fiestas que fueron muy importantes y que es un poco lo que hasta ahora tiene coletazo, la fiesta donde los March y la fiesta donde Achuel, y luego hubo un almuerzo en Toledo, en un cigarral. En la fiesta de los March, por lo que tengo entendido, tuvo algo muy único, y es que primero hubo una cena como de 15 personas y luego después hubo un cóctel que fue multitudinario. Y donde lo que se le ofreció a él, lo que se vio es que se juntó la aristocracia con la modernidad. Y aquí también he escuchado, y me gustaría un poco la mirada de todos ustedes, porque hay gente que dice, eso fue una cosa muy única que se dio solamente porque Warhol estaba visitando España. Y hay otra gente que me dice que no, que eso era lo habitual, y eso era lo que estaba pasando en Madrid. Me gustaría saber, empecemos, si les parece, en orden, Pepe. Bueno, yo vivía en aquella época en Madrid, porque de Barcelona me fui a 3 años y medio a vivir a Madrid, y era muy amigo de estos aristócratas, que sí, que estaban totalmente mezclados con nosotros. Incluso recuerdo que en casa del Marc, del Manolo, estaba la Brigitte Ridruejo como la gran reina de la fiesta. Y además yo creo que sí que a ella le hizo un... Le concedió una entrevista para la revista Tiempo, sí. Y bueno, y yo creo que en Madrid hubo la gran explosión. Madrid había sido una ciudad muy oprimida. Yo llegué en el 79, en septiembre, fui al Comercial y abrieron la cabeza a un doctor argentino, los guerrilleros de Cristo Rey. Esto yo en Barcelona no lo he visto nunca. Por ejemplo, yo en Barcelona nunca he visto brazos alzados.
Yo, el día que me dieron el permiso de Ajo Blanco, que fue el 18 de julio de 74, me refugié en el Anselmo de las Salesas porque estaba todo el mundo con los brazos alzados. Y así conocí a Alberto Corazón, porque lo conocí en el Anselmo de las Salesas, que era un restaurante gallego, y me metí porque era gallego, o sea, a ver qué pasaba. Y por suerte había gente progre. Pero Madrid fue una ciudad muy contenida. Desde Augusto Figueroa, un día los compañeros vieron cómo mataban a un chico que no hacía nada, la policía, o los guerrilleros, que ahora lo estoy investigando esto. Y, o sea, te quiero decir que entonces, claro, Barcelona ya había tenido la libertad desde el 66 o así, el Agost Divin primero, y luego los libertarios y los undergrounds y las ramblas y los... que cambiamos la sexualidad de este país, pues metimos la ecología en el 74, metimos el feminismo, el no a la mili, todo esto pasó. O sea que tu respuesta es, sí había esta no, se daba esta... Es que llegabas a Madrid y era terrible, estabas en el Draxtor hablando con CSP y de repente tenías que salir corriendo y ya no sabías nadie de dónde estaba en los 70. Entonces, claro, cuando hubo la explosión de Madrid, que empezó en el Carolinas, con unos grupos que no sabían tocar prácticamente, pero que aprendieron... Mientras que en Barcelona los músicos se habían salido del rock en el 73-74 porque se habían metido en el free jazz. Entonces era música mucho más experimental porque todos venían de los conservatorios. En cambio en Madrid nadie sabía tocar la guitarra. Pero bueno, pero en Madrid cuando hubo la explosión fue una explosión brutal. ¿Y además, si se produjo esto? A los socialistas les convenía mucho porque era la forma de acabar con la carcundia franquista. Entonces la financiaron de alguna manera apoyando los festivales de rock, las subvenciones, y entonces ya empezó la cultura de la subvención. Entonces, bueno, allá se mezcló todo. Nobleza con modernidad, con los de los barrios que venían de Móstoles y que eran geniales, con la gente de Madrid que no sabía dónde salía. Gracias. Bárbara, ¿cuál es tu mirada? Bueno, yo ¿me oye? Sí. Tuve la enorme suerte de que estuve en todas esas fiestas. Y en la de March había, yo creo que hubo más gente cenando. Es la única fiesta donde mis padres estaban y luego yo aparecí. Nunca más he coincidido con mis padres. Y mis padres yo creo que no tenían ni idea de quién era Andy Warhol, o igual habían visto alguna foto de las latas Campbell o de Marilyn, pero como ni idea. Hay fotos en mi casa que mi padre, que era una persona, era un hombre muy que le gustaban mucho las señoras guapas, tenía fotos de esa fiesta con Isabel Preisler, con Lucía Dominguín y con Ana Obregón. Por todo el salón siempre hemos estado viendo esas fotos, y ninguna con Warhol. Y la fiesta de Achuel, yo lo que recuerdo es el tríptico de Bacon, que me impresionó muchísimo. Yo tengo esa imagen, no recuerdo más de esa fiesta. Y de la comida de Toledo, que sí que éramos como 8, lo que sí que me hizo mucha gracia es que, como dice Olvido, él iba allí por trabajo. Yo creo que esa fiesta la dio Javier Cabero, marqués de Portugalete y después duque de Bailén, que... hizo creer que iba a hacerse un retrato ecuestre en una Harley Davidson a Warhol y a la persona que iba al lado de Warhol, que era él. Pero tanto Warhol como Javier Cabero eran muy tacaños y nunca se concretó, porque Javier Cabero sí que sabía quién era Warhol y era partícipe también de la movida. Pero fue esa la oportunidad en la que yo estuve con él y era divertido, porque me acuerdo que tocaba un jersey y decía, ¿is this cashmere? Por ejemplo, hacían bromas de ese tipo. Cashmere. Sí, iba con una máquina de fotos y no ponía el ojo, hacía así, clac, como en tresillos o en fotos familiares que le hacían gracia. Charcos, tengo entendido. Y pasaba el tajo por debajo, que le abrieron una puerta para que viéramos cómo pasaba el tajo, y él decía que debajo de la casa de su amigo Billy en Nueva York pasaba el metro. Hacía bromas muy graciosas y eso es lo que yo recuerdo, la verdad. Yo era muy tímida, no pude directamente preguntarle cosas, o estaba como ahí alucinando, ¿no? Carlos. A ver, yo hice muchas fotos de este evento.
y que lo di a la prensa, no me acuerdo si era hola, para quién, y entonces era lo que le gustaba a Andy, que yo lo aprendí como relaciones públicas para mi carrera de la Factory, que de repente podías ver a Farah Diba, a Elizabeth Taylor, y de repente Basquiat, o de repente la que le pegó los tiros, Valerie Solanas, que era una prostituta lesbiana que vivía en el suelo, y todo esto se mezclaba. Y entonces en esa fiesta había aristocracia, como Marqués de Griñón con Isabel Preisler, o Tessa de Baviera, o los condes de Siurela, el hijo de la duquesa de Alba, mezclado con la gente de la movida y gente que a lo mejor no tenía un duro, amigos de Manolo Mars, y esto es lo que más le podía gustar a Andy Warhol. ¿Pero eso fue solamente en esa fiesta o fue algo común hoy empezaba? Bueno, yo lo vi en esa fiesta. Y de repente pues veías una Ana Obregón, que entonces no era famosa como ahora, y hay fotos que dicen que está sentada así casi encima de Warhol, Pitita de Ridurejo de rodillas delante de él. Era bastante divertida esta fiesta. Pero tienes que pensar que eso se da por una circunstancia. Con todo este trabajo que estamos haciendo con el documental, es el cuando las cosas ocurren en el momento que tienen que ocurrir. Ni el Madrid de un año antes ni de un año después era igual que el de ese momento. Y ese era el momento, era la tormenta perfecta para que ocurriera ahí. Porque es verdad que eso es lo que le gusta a Warhol. Es verdad que esas personas, que independientemente de la edad, sí podíamos tener un interés por Warhol, por el artista y por la filosofía de Warhol. Lo mismo podía ser Manolo March que Jacobo Siruela, que era un jovenzuelo, y podían ser los chicos que tocaban en un garaje sin otra posibilidad de otra cosa. Eso estaba ocurriendo en Madrid. Quiero decir, ni Manolo March ni Jacobo eran ajenos a nuestra vida. Formábamos parte de los mismos círculos. Unas veces era en un concierto tirados en un garaje y otras veces era en una galería como la de tu padre, donde de repente exponía a Gordillo y ahí estábamos todos viendo a Gordillo o a Pérez Villalta o al que fuera. Era un mundo común. Muy pequeño, de verdad que era muy pequeño, pero lo suficientemente fuerte como para que eso fuera una realidad. Yo creo que eso era una realidad en el Madrid de aquel momento. Sí, tú estabas fuera, en ese momento tú vivías en Estados Unidos. Yo vivía en Estados Unidos, pero es cierto que cuando volví a Madrid habría ciertos sitios donde se juntaban gente de muy diferente procedencia, por decir, te contabas pijos, no tan pijos, progres, rockers, y había sitios como, pues, de encuentros comunes, pero tampoco creo que fueran tantos, ¿eh? Creo que eran muy pocos y que todo el mundo los conocía y que tampoco iba tanta gente allí, porque yo me acuerdo una vez, parece que te contestaré, entonces, fui al Sol, que el Sol era uno de los sitios, uno de los garitos míticos de Madrid, y lo comenté una vez no sé, en casa de unos tíos míos y pero ¿cómo se te ha ocurrido ir al Sol? Que esto es un garito de iniquidad, esto. Pero ¿cómo ha sido? ¿Y no te ha pasado nada? O sea, que eran cosas que en ciertos ambientes también chocaban. Pero gracias a Dios había sitios o había gente, bueno, que estaba dispuesto a mezclarse y a proponer un... Y déjame añadir una cosa, porque tú no lo vas a decir, porque es tu padre. Ahí entra la figura de Vijande, porque Vijande era otra persona que era así. O sea, Vijande era capaz de viajar con tu padrino, con su ñol, en la más alta exquisitez, y de luego meterse en un loft de Nueva York a ver quiénes eran los nuevos artistas y estar cenando donde fuera, a pesar de que él siempre era un gentleman, estuviera donde estuviera. Pero esa, que Costus, que eran unos pintores... alternativos. Lo alternativo es mainstream comparado a esto. Inauguraran la galería de Fernando Vijande en el 81. Ya dice la visión de Fernando Vijande. Quiero decir, esa cosa warholiana, que no puedo dejar de llamarla así, pero que es así, de no tener prejuicios frente a la vedette, la aristócrata, el yonki, el oficinista, el que es guapo, el que es diferente, el que es feo, da igual, es más la persona. Y esto lo tenía tu padre. Y por eso es imposible que cualquier otra galería, en cualquier otra ciudad, en cualquier otro momento, hubiera hecho esa exposición de Warhol. Se juntó todo.
pero yo me acuerdo de la terraza de tu padre, que tenía una terracita pequeña. Allí me acuerdo Lorenzo Larios, Jacobo Ciruela, Lacostus y el Auserón. Te quiero decir, cada uno es un mundo. Yo vivía en una casa con Valentín, Cecilia Roth, Gorka Duo, o sea, y unas cantantes argentinas de tangos que vivían en el de arriba y teníamos las o sea, lo de Madrid hubo un momento que fue una mezcla absoluta. Y había la aristocracia, los de Móstoles, estábamos todos mezclados. Lo que pasa que eran los jóvenes, Lorenzo Larios, el hermano, los Ramírez de Haro, toda esta aristocracia. Y luego yo vivía con una psicoanalista que los psicoanalizaba a todos. Marta la Gorda. Que era más. No, Marta la Gorda no. Bueno, era. Viví 3 años con ella. O sea, quiero decir. Entonces era todo un disparate. Entonces, hablando de psicoanálisis, me gustaría. Darle un giro a la conversación, porque hay algo que me. Escucha, yo en la cocina de mi casa tenía las esposas de Ermur Verdier que se las había puesto la Pasolini, no, la italiana que vivió en Madrid. La amante de Luis Suárez. Sí, vale. Y el Luis Suárez, y tenía las esposas allá y no las pudimos sacar nunca. Me gustaría darle un giro a la conversación y volver a la famosa visita. Y una de las cosas que pasó que a mí me ha impactado mucho y es que aparentemente a Warhol lo llevaron al Prado. Y en el Prado llegó a la tienda y compró una postal de Zurbarán. Una postal de un bodegón de Zurbarán. Y cuando le dijeron, bueno, vamos a pasar al museo, dijo, no, ya lo he visto todo. Y se fue. Hoy cuando lo comentaba con Rodrigo me dijo, no, yo tengo otra idea, entonces me gustaría, yo lo lanzo y quiero que ustedes me comenten ese episodio. Bueno, pero bajo la mirada también de si fue cierto eso, el bodegón que compró, ¿ustedes creen que Warhol creía que él, o sea, que él fue lo que fue Zurbarán en el siglo XVII? O sea, que su lata Campbell's y su botella de Coca-Cola y las cajas de brillo que hemos visto son los bodegones que hizo Zuloaga en el 17. Me gustaría ahí conocer bueno, sus opiniones. Bueno, yo empiezo un poco con las anécdotas del Prado. Hay muchas. Yo oí que es cierto que no quería visitar el Prado, pero que había ido a las... que fue al Prado, que estaba viendo... Las Meninas, y que no le interesó Las Meninas, que le interesaba un copista que había al lado que estaba pintando. No sé, yo creo que estas visitas, lo que pasa con el tiempo, se convierten en leyendas urbanas, y he ido a otra. Y de la visita a Toledo, la razón que se fue a Toledo fue al Valle de los Caídos y Toledo, porque por lo visto lo que Warhol dijo es, yo quiero ver arquitectura fascista. Vino aquí y dijo, bueno, pues, ¿y dónde llevamos? Bueno, pues te llevamos a Toledo, a ver el Alcázar de Toledo, y te llevamos al Valle de los Caídos. Entonces, no sé por qué lo quería hacer, pero esa fue la razón de que se hicieran esas visitas. Y ya si el bodegón, él, yo creo que sí, que él era un genio, era un maestro, le gustaba todo, le interesaba todo, y yo creo que si es marcial, yo soy el más grande. ¿Sabes por qué, perdona, por qué se fijó en esta persona que estaba copiando Las Meninas? Porque Warhol... Una de sus genialidades era que ponía el ojo en gente que a lo mejor estaba tirada por la calle y decía, este tiene futuro, y la cantidad de gente que en su revista Interview, de repente tenías Elizabeth Taylor, la siguiente página, uno totalmente desconocido que acababa siendo mundialmente famoso. Una vez, en una presentación de un libro que Jackie Kennedy, todavía no era onassis y era viuda, trabajaba para una editorial, fuimos con Andy a la presentación de un libro y de repente me dice, mira, os presento a este culturista, que es el culturista más inteligente del mundo. Un tío así, y era Schwarzenegger. Y al final mira dónde está, casado con una Kennedy y metido en política. Tenía esa visión. Respecto a tu pregunta, nosotros solo tenemos la visión de los que estabais en ese momento. Tú entiendes lo del copista. Nosotros tenemos la visión, nuevamente acudo a Colacello, cuando le preguntamos un poco sobre esto. Dice, hombre, Warhol nunca te va a reconocer que era un experto en historia del arte.
nunca te va a decir que sabía perfectamente discernir entre un Miguel Ángel, entre un claroscuro, sabía lo que era la perspectiva, o sea, era una persona muy interesada en la historia del arte, pero no para hablar como información, ya está, no tenía que demostrarlo, no tenía que enzarzarse en una conversación contigo, no, ya está. Probablemente es una puesta en escena lo de ir a un museo y decir que con la tienda ya tienes bastante, pero no. Si es Warhol, no, no es una puesta en escena. ¿A él qué le interesa? ¿La postcard más que el original? ¿Qué es un original para Warhol? Se ha inventado el no original, original. O sea, es muy interesante. Pero solo tenemos la visión de lo que nos pudo contar Colacello, que además tuvimos la desgracia que dimitió un mes antes de la visita a España. Si no, todo esto estaría perfectamente datado en sus diarios, pero no hay información. Y cuando estuvimos en el Museo Warhol en Pittsburgh, no aparece tampoco casi apuntes, cuando en los diarios que él le dictó no aparece nada sobre España. En las cajas del tiempo han aparecido cosas, han aparecido con la letra fotos, de tu padre, fotos y cosas. O sea que sí está ahí, pero nunca sabremos demasiado, sobre todo porque el gran narrador de aquel momento, antes de que Makos tomara el relevo, que fue Colacello, dimitió un mes antes de la visita a España. Nos quedamos sin el gran narrador. Sí, porque hay siempre, cuando se habla de esta visita, la gente un poco que dice, no fue tan importante para Warhol porque no aparece en sus diarios. Entonces, cuando hemos hecho este documental, vamos a preguntar, vamos a saber qué hay detrás de esto. Y preguntamos al archivista Matt Gray, que es el encargado de las cápsulas del tiempo, que si no sabéis lo que son las cápsulas del tiempo, es que Warhol era un poco, tenía un poco síndrome de Diógenes. Guardaba todo, conservaba todo. Y entonces en el estudio, para un poco aligerar las cosas, compraron unas cajas estas de cartón, de las de una mudanza cualquiera, y entonces como cada 15 días o 20 días lo metían en la caja. Y entonces Vincent Freeman, que trabajaba para Warhol, dijo, oye, vamos a considerar esto como cápsulas del tiempo y son obras de arte. Entonces, todas estas cajas se sellaron y durante años, bueno, pues han estado cerradas y en los últimos años las han ido abriendo y han salido verdaderos tesoros, como cuando vas al Museo de Pittsburgh, pues hay un disco entero de Velvet Underground, de Lou Reed y de estos que solo se puede oír en el museo, pero estaba allí una cinta que habían grabado en la Factory y la habían metido en la caja. Entonces, no habían comentado mucho de sus viajes a Madrid porque sus diarios, básicamente, él llamaba a su secretaria y le contaba lo que quería que escribiera en el diario. Y nos dice Matt Gray, hombre, sí, pero es que hacer una llamada telefónica de Europa a Estados Unidos a principios de los 80 era muy caro, había pocos teléfonos y era muy rata. Entonces, por eso es la razón que no lo encontramos una referencia en los diarios. Pero en cambio, pues eso tenemos del hotel donde estaban los papelitos, guardaba las invitaciones, periódicos del momento cuando él estuvo. O sea que hay mucha información en esas cápsulas del tiempo. Y sabes tú perfectamente la razón por cual no le acabó de gustar la visita a Madrid. ¿Cuántos vendió? Nada. Eso es lo que más le fastidió. Sí. ¿Y retratos? Hizo, que yo sepa, o se hizo un retrato en Madrid y poco más, la verdad es que. Y de hecho creo que hay pocos españoles retratados, ¿verdad? O sea, está Bosé. Sí, está mi padre, que ya lo había hecho un poco. Sí. Pero si nadie, una época que nadie conocía a Warhol, sí. Y yo le propuse a toda la alta sociedad de Barcelona, decían, vaya rollo, esto es un colorinche. Y ahora sí. Se tiran de los pelos, claro. Sí, porque yo creo que la idea de este viaje también era hacer caja. Lo que la gente no se da cuenta es que al final Warhol era un, ¿sabes?, era un imperio, era un trabajo, daba trabajo, como él decía, yo tengo casi ciento y pico nóminas que tengo que pagar todos los meses, de la Factory, de mis ayudantes, de la revista, Interview, había muchas nóminas que pagar
Y, cual él ahí cuidaba muy bien. Entonces había una presión muy importante para conseguir dinero. Y durante los 70, como la manera que encontraron de hacerlo, era haciendo retratos. Y organizaban un poco viajes por Europa, intentando hacer retratos de la alta sociedad, que Colacciolo los llamaba safaris. Uh-huh. Vamos a organizar un safari. Para ir a cazar. Para ir a ver si cazamos retratos. Y hay muchos por el mundo. Una de las cosas que nos impresionó mucho a nosotros cuando estuvimos en Pittsburgh es que tiene una sala donde hay retratos, pero de gente conocida, de gente menos conocida, famosos, no famosos, pero son todos fantásticos. Y yo estoy seguro que la gente ahora, lo que tú dices, costaban en ese momento, a ver, no eran baratos, eran $20,000, me parece, por $20,000 tenías, no sé si eran dos retratos. Seguía siendo mucho dinero, y mucho dinero en los 70, pero a veces los que estamos hablando tampoco era... Estamos llegando ya al final de esto, a pesar de que... ¿No? ¿Tenemos tiempo todavía? Hasta y media, perfecto, vale. Pensé que era hasta y cuarto. Bueno, yo quería añadir solamente que tampoco era común en España en esa época el coleccionismo. No existía Arco, no existía nada. O sea, por eso el asombro de ver en casa de Achuel los bacon. Achuel no era una persona típica de la sociedad, de la alta sociedad o de la jet set madrileña ni española. Y eso... Es difícil vender arte moderno a gente que no tiene ni idea de arte moderno. Empezaban las galerías. Sí, pero vendía retratos, que fíjate que en esa época, o en ciertos estratos de la sociedad de Madrid, todo el mundo se hacía un retrato. Yo he ido a casas donde había los macarrón, todo el mundo se hacía. Era macarrón, claro. Era macarrón el que hacían, sí, los retratistas. Quizá en Nueva York era Warhol y en Madrid, pero no hubo... Pero has mencionado a Achuel y es muy interesante también decir esa fiesta en casa de Achuel. Donde tú cantaste. Donde yo canté, sí. Donde salió la frase que da título a un libro de las pocas cosas que salieron de la boca de Warhol esa noche. Pasó Fabio McNamara al lado de él y le dijo, "You are a star". Y claro, "You are a star" se ha quedado como Fabio, "You are a star". Actuaron Almodóvar y McNamara, actuamos Alaska y Dinarama en aquel momento, pero Achuel, vamos a ver, este señor que es la primera vez, cuando entramos a probar sonido, de repente aquí había un greco, "Hola, ¿qué tal?", ¿sabes? Y dices tú, "El bacon", y un señor que cede su casa, o sea, el salón, estamos actuando aquí en el suelo, a pie de todo, para esto... que siempre nos hemos preguntado ahí cómo era la relación, cómo fue esto con tu padre. Es un señor que también en ese momento empieza a producir las películas de Almodóvar. Quiero decir que estamos hablando de un mundo muy pequeño, pero muy con muchos... Pero fíjate que yo estaba... Cristina Sánchez Pascual, que sí, era la mujer en ese momento de Achuel... que fue la protagonista de la película Entre tinieblas. Uh-huh. Previamente a producir estas películas de Pedro, financió una escuela de teatro donde unos argentinos que vivían de Videla y eran profesores, donde estábamos nosotros, estaba Marta Fernández Muro, Cecilia Roth, Verónica Forqué, los Ramírez de Haro, yo, ahí coincidimos. Y fue por Cristina probablemente, por lo que pasó las García Lorca. Era ese momento tan... Por eso digo que había muchos intereses que confluyeron en... Pero verdaderamente Achuel era una persona... ojalá hubiera habido muchos Achuels, ¿no? Son mecenas en el sentido... Sí, mecenas, coleccionistas, gente con visión, o sea, tener... Eso, como que le interesaba verdaderamente el arte. Sí, sí, sí. Pepe, ¿y tú crees que eso en Barcelona era...? Hombre, en Barcelona yo soy pariente del Suñol, que era primo de mi madre. O sea, te quiero decir, yo he nacido en una casa que es un museo. O sea, no sé, te quiero decir, Barcelona tiene otra trayectoria, es más afrancesada o más alemana, sobre todo, pero lo que pasa es que lo de Ande Barco sí es cierto, que no vendió ninguno, pero luego han acabado todos en Barcelona, pero los tiene todos el Sardá y el Agustín Coy, o sea, los Coy, vamos.
Entonces, y ya puestos, perdona, cuando has hecho la exposición de Warhol en Barcelona, en la Galería G, que eran estos, dos los compró mi padre para la colección de Suñol y dos están en la colección. Pero una sopa. ¿Cuatro pesetas? No, era un poco más caro. ¿Cuatro pesetas? ¿Sí? Soy íntimo amigo de Agustín Coy, José María Martí. ¿Se te oye, Pepe? Sí, no. Pero bueno, eran baratos. No, en Barcelona sí que ha habido coleccionistas, no. Pero raros. En aquel momento era Tapies. O sea, es muy de onda. Bueno, todos los del Dabal Set, etc. Entonces. A ver, yo si queréis un poco de humor, os puedo contar la noche que conocí a Andy Warhol en el año 71. Sí, sí, por favor, que me la contaste anoche, me pareció muy divertida. A ver, yo entre el año 71 y el 87, como he contado, vivía todos estos años en Nueva York. Pero el primer año me lleva el Saperiti a casa de Diana Vreeland, que trabajaba en el MoMA, en el Museo de Arte Moderno, y yo no me conocía a nadie entonces, me paseaba solo por un pasillo y veo un cuadro que había dos gatos. Y estoy mirando los dos gatitos así en el cuadro y oigo una voz un poco triste que dice: "Do you think they're male or female?" Son, entonces, ¿crees son que es machos o hembras? Entonces me giro y veo como una especie de persona cadavérica con una peluca muy rara. Claro, yo no conocía a Warhol. Y a dos lados, dos guapos, que eran hermanos, Jet y Jay Johnson. Y entonces me quedo mirando así y Jay, que era un gamberro, me dice: "How big is your cock?" ¿De qué tamaño tiene? ¿Cómo de grande es tu polla? Y digo, pues yo lo miro y le digo: "A little bigger than your brain." Más grande que tu cerebro. Se puso a reír Andy y me dice que me invita al día siguiente a Max's Kansas City a cenar con Fred Hughes, que era su productor. Y a partir de ahí, gracias al sentido del humor de Andy Warhol, empiezo a verlo, luego le hice ya, publiqué todas sus exposiciones, todo. Lo de tu padre, yo hice una doble página muy bonita para también una revista. Uh-huh. Y cuando publiqué Las Hoces y Martillos, no te digo el cabreo del ministro de Cultura. Cuando se publicó, pasó a la censura, las grandes fotos. Estamos hablando todavía en la dictadura. Sí, claro. Y entonces había estos cuadros enormes con fondo rojo de Hoces y Martillos y el famoso puto gay de Nueva York que se llamaba Víctor Hugo, que él decía que se llamaba Víctor Hughes. Entonces posaba con la hoz y el martillo así, sin camisa y un pantalón de cuero, y yo publiqué esas fotos en la revista Tiempo y bueno, pasó a la censura por casualidad y no te digo cómo se enfadó el ministro de Cultura. Y a partir de ahí yo ya me dediqué a publicar todas sus exposiciones, los Mao Zedong, los zapatos, todo. Una cosa que, hablando y volviendo otra vez a la exposición en Mijande, y que lo dice, me parece que es Colacello, que él le sugirió un poco el tema, porque además fue una, o sea, el tema, o él hizo esta exposición exclusivamente para la galería, o sea, no es que llevó obra que tenía en stock, sino él creó esto para esa exposición y que no sabía nada de España, y entonces le dijo, bueno, la guerra civil, la Inquisición, y por ahí vino lo de las pistolas, los cuchillos y las cruces. Sí, de esta, la autoría de esto está en discusión. Tú lees Holy Terror, que es la autobiografía de Warhol, de que ha escrito Colacello, entonces Colacello dice que la idea fue suya. Mi padre decía que esto es una idea que él tenía y que había hablado con Warhol, y entonces decían, hombre, sí ponían las pistolas, sí lo tenían como la guerra civil. Las cruces era un poco el catolicismo, la Inquisición, porque tanto mi padre como Warhol venían de familias muy, digamos, muy católicas. Warhol era católico bizantino, que era una secta especial dentro del catolicismo, y mi padre venía de una familia muy, también mi abuelo era terriblemente conservador. Entonces, esta parte de la iglesia la tenía como muy, muy metidos los dos. Y luego y parecía que los cuchillos venían más por todo el tema español de Lorca. Lorca. Exacto, del folclore español.
Entonces, bueno, hay, pero yo creo que fue una colaboración de ideas y que participó. O sea, que no fue una exposición que dices que ya hay, sino que es cierto que se creó para Madrid. Es una exposición concebida para Madrid. Y dentro de los tres temas, la de las pistolas, la verdad es que ha sido luego un tema que ha funcionado, que es de los grandes temas de Warhol. Los cuchillos y las pistolas se han visto menos, perdón, los cuchillos y las cruces menos, pero las pistolas es ya como las grandes series de... Sí, como las flores o los retratos o... Sí, o las sorprende cámaras, que le gustaran las pistolas cuando Valery Solanas le pegó varios tiros. Sí, pero luego llegaba la época, en esa época de Nueva York había mucha violencia, o sea, las pistolas eran violencia. Se hablaba de la guerra civil, pero cuando estábamos hablando de la guerra civil... No era tanto la guerra civil española, sino la violencia, que además en ese momento en Nueva York, a finales de los 70, los primeros 70, era una ciudad muy violenta. Entonces se ha convertido un tema, quizás se ha asociado cuando se trajo la exposición aquí a la guerra civil, pero realmente lo estamos hablando de la violencia que existía y sigue siendo existiendo, por tanto, son temas que... Pepe, ¿tú querías añadir algo aquí? Se me olvidó decir que su señora ha sido un gran coleccionista, ¿no? Sí, sí. Un coleccionista enorme, y me he olvidado de decirlo. Bueno, ya que hablábamos de Suñol y de Warhol, cuando empieza, aquí abajo hay un Warhol que es el Mao, que lo compró mi padre para Suñol. Suñol no le gustaba prodigarse mucho y entonces era íntimo amigo de mi padre de siempre. Y entonces le decía, oye, Fernando, necesito ahora, ¿tú qué me recomendarías? Y entonces la colección realmente empezó porque cada uno de ellos pensaba una obra que les hubiera gustado comprar. Entonces mi padre dijo, hay que empezar una colección con Warhol. Y compró el Mao. Y a Suñol, que venía parte más de los italianos, le gustaba Giacometti. Y entonces pues le encargó también a mi padre que le fuera a comprar la Jam de Giacometti, que era una escultura maravillosa. Y también le dijo, señor, no las compraba, le encargaba a mi padre que fuera... Qué maravilla de trabajo, ¿no? Así, pues, sí, yo creo que estaba... En el documental nos hemos dado cuenta de una cosa, que esto vuelve a ser tormenta perfecta. Esas dos personas, una persona con capacidad económica y cultura, deseando ser coleccionista con un gran amigo que tiene un buen ojo para la obra, tanto para los artistas ya reconocidos como para los que están empezando, nuevos talentos, claro. Y se juntan esas dos realidades. Eso pasa una vez cada, no sé, como el cometa, ¿no? Cada cierto tiempo. Qué lástima que ninguno de nosotros conoció a Warhol antes de los tiros, porque era de que le pagaran los tiros, porque eran dos personas, claro. Una persona muy enfermiza que había estado un año medio moribundo, con una peluca, nada que ver, debía ser cuando... Con el Warhol de los inicios. De súper joven. Pero la peluca le viene de pequeño, ¿eh? Porque no quería ir al colegio. Sí, y sí. Entonces a los 8, a los 12 años, no me acuerdo cuándo, la madre le obligó a ir al colegio y entonces le cogió una enfermedad que se quedó delgadísimo y calvo. Y ya pero no tenía, otra, tenía otra energía. Bueno, otra energía, por supuesto, pero lo del pelo y tal le vino de una enfermedad muy pequeña. Hay una foto impresionante que Warhol se levanta la camisa y todo en zetas así. Sí, todo de cosidos así que dices, ¿cómo sobrevivió? Tú has mencionado, Carlos, una figura muy importante que es la de Fred Hughes. También Warhol es un artista muy... adelantaba su tiempo en el sentido de cómo entiende él la creación artística como un conjunto de personas trabajando juntas. No es un artista en un taller que, bueno, en un momento dado tiene un marchante y no quiere saber nada del mundo, no. Fred Hughes se encargaba de toda la parte económica, era el que cerraba los tratos. Productor a todos los niveles. Luego estaba Fremont haciendo otro tipo, como dijo él, pues yo desde fregar el suelo hasta cerrar la factory todas las noches. Tenía un equipo muy grande de personas, entre serigrafistas, o sea, en el lado, digamos, artístico y en el que no era artístico, pero él no diferenciaba los dos lados. Era igual de importante Fred Hughes
que el que pasaba la serigrafía, todos formaban parte de lo que era su obra. Y eso en un artista es muy raro, porque tienen una idea muy egocéntrica, ¿no? Como esto es mío y nada más. Él tenía esta especie aunque de visión. Sin embargo, fíjate, que, en algo me estaba recordando lo que decías a los artistas renacentistas que tenían un equipo que trabajaban en una obra magna donde una sola persona no hubiera podido hacerlo, porque entendían, ¿no?, que el artista podía contar con artesanos para, exacto, que llevaran a cabo el trabajo, que no era ningún problema para quitarte mérito artístico si en un momento dado esa parte de la túnica la pintaba un compañero tuyo. Sí, era un poco esa visión. Tuvo muy buen carácter, con todo su equipo. Sí, y yo ya voy a contar una, esto es una anécdota personal de cómo trabajaba. Os dije que fui una vez a la Factory a hacerle una entrevista. Y entonces estaba yo en medio de la entrevista, yo tenía 18 años allí, y vienen dos lienzos muy grandes que no me acuerdo de qué serie era, ¿no? Entonces vienen dos lienzos, se los enseñan a Andy, y Andy los dice, oye, están muy bien, era una serie. Y te dice, bueno, sí, fantásticos, yo creo que estos quedan perfectos. Y entonces le entregan un rotulador de estos gordos y él firma por detrás. Y entonces te da una idea lo que era. Él había tenido la idea, luego tenía un equipo que la ejecutaba y luego él la firmaba. O sea, que era un proceso, bueno, diferente a como era hasta entonces. Pero mira qué interesante es el Mao, vuestro Mao, que está aquí abajo y que se puede ver respecto, por ejemplo, a los Maos que están en esta sala. El Mao de la colección Suñol es un Mao intervenido a mano por Warhol. O sea, es un Mao al que Warhol le ha puesto la sombra de ojos verde o azul, no me acuerdo. O sea, lo hace muy especial por esto, porque no es solamente una de las serigrafías de Mao, es un Mao que Warhol después ha intervenido y son muy pocos los que son así. Bueno, lo que pasa es que las serigrafías, al final puedes hacer 4, 5, 6 copias, y esta era una de las últimas. Entonces ya cuando, como veía que ya... que la de serigrafía quedaba poco, que se veía poco, y dice, bueno, voy a completarlo. Entonces tiene esa ventaja que cuando había salido probablemente era casi como un fantasma, y dice, no, ahora lo voy a arreglar. Y entonces, bueno, pues es el más diferente de la serie. Y ya cuando, como pasa con Warhol, al final el mundo de Warhol es que, como es un poco el arte mecánico, concepto, que las cosas son muy repetidas, ¿te gusta este Mao más porque es el más diferente de la serie, que es lo que les gustó a Suñol y a mi padre? Este es el más diferente. O hay gente que les gusta menos porque dice, pues es, no parece que un Warhol. Es la oveja negra, ¿eh? Nos gusta a todos que sean iguales, y este que es un poco diferente no nos gusta. Entonces con Warhol pasa mucho, mucho eso. Cultiva las dos cosas, el típico y luego... Bueno, más que Warhol, yo creo que es con los coleccionistas de Warhol. Hay coleccionistas de Warhol que lo que quiere es, yo quiero el Warhol típico, que yo creo que son los más aburridos, y los coleccionistas un poco que dicen, me gusta... La excepción a la regla. Efectivamente. Pepe. En lo que tú dices del arte de crearlo entre muchos, le viene de su madre. Es que yo he estudiado mucho el Andy Warhol anterior. Sobre todo me gusta siempre a los personajes estudiar las infancias y tal. Y la persona que le incita a esto es la madre. Hay un edificio en Lexington Square que alquilaron Andy Warhol y su madre, cuando su madre vino de Pittsburgh a vivir a Nueva York, y entonces él es cuando conoce por primera vez, va a la galería de Leo Castelli, y mal, no le sale mal, no vende nada, ya no hace lo de los zapatos, ya tiene una crisis terrible, y entonces la madre en el piso empieza a poner todo de cosas para traer a todos los amigos de Warhol y los mete dentro de este piso, y entonces empiezan a crear entre todos con todos los objetos que la madre ha metido dentro. Y esto es muy interesante porque a partir de ahí ya luego se alquila la Factory y empieza todo el tinglao, ¿no? Y sobre todo cuando encuentra que el nuevo ícono de América, la Madonna laica, es Marilyn. Y es justo la consecuencia
de esta casa con la madre en Lex Historia, y que van todos los amigos y empiezan a crear. Y es muy increíble que haber sido una persona totalmente desconocida en España, ahora yo veo a veces películas así y de repente ves que en el fondo hay un Warhol en cuatro colores del protagonista de la película. Que ahora ya muchos se lo hacen así. Y a mí una revista alemana me hace una entrevista y de repente veo que han publicado en una de las fotos yo en Warhol en cuatro. Pero digo, óyeme, no tenéis ni idea de lo que es Warhol, porque Warhol hacía la cara, no el cuerpo entero. Sí, pero bueno, se ha convertido en un filtro. Sí, es un filtro ya. Filtro de cualquiera, pero incluso de estas máquinas que había antes, bueno, que te metes las fotos y te haces la foto y atrás puedes sacar como si fuera un Warhol. O sea, que se ha convertido en un icono mundial y que mucha gente jovencito que se los pone probablemente no tenga ni idea de qué es eso. No saben qué es Warhol, pero se han hecho el Warhol. Exacto. Efectivamente. ¿Y eso es la trascendencia máxima o no? Sí. Claro, ¿qué pensaría Warhol? Porque el artista dice, hombre, no, si no van a saber que es mío, no me interesa trascender. Y ahí yo creo que... Warhol estaría cómodo con esa trascendencia más allá de sí mismo. Pasar a ser anónimo y en realidad saber el que sepa que hay detrás un Warhol. ¿Y sabes lo que diría Warhol? Ya no diría lo de los 15 minutos de fama, o 15 segundos, perdona, debido a Instagram y a todo esto. La gran pregunta siempre es inevitable, es ¿qué haría Warhol con Instagram? Hoy, claro. O sea, primero yo creo que se volvería loco, porque creo que hubiera sido como una inyección de qué hago, hazlo. Quiero decir que Warhol lo hago y también Macos, haz la foto, Bob, haz la entrevista, quiero decir, todo. No sé qué. Pero yo creo que se hubiera vuelto loco, creo que le hubiera gustado y creo que es como si él lo hubiera predicho. O sea, realmente... El gran problema de la intelectualidad, de cierta intelectualidad de los 60 y de los 70 y de los 80 con Warhol, es que no estaban preparados para este mundo. Ellos veían un cambio diferente y realmente el cambio que llegó fue el de Warhol. No fue el de... Bueno, no voy a poner nombres. Bueno, no me voy a meter en líos. ¿Qué te no parece, fue el otro cambio, digamos. ¿Qué opinas de Dalí como precedente del sentido comercial de firmar sin firmar sin obra? A mí me parece obra, que, no, me ¿no? parece... estar firmando... Para firmando, que... entendiendo el arte como una parte de la mercadotecnia. Exacto. Quiero decir que Dalí hizo el logotipo de Chupa Chups. Vamos a ver, que antes que Warhol pensara en nada. Y me parece que, claro, como una visión de fan, a mí sí me parece que hay muchas similitudes por las mismas razones que Dalí no era considerado por una parte de la intelectualidad por determinadas razones. Y sin embargo era lo que luego se ha visto, la Dalí, creación exponencial. La factory de Dalí, ¿cómo era? Antes que la de Warhol, decir, con Amanda y con todo ese mundo maravilloso que tenía Dalí, entre la aristocracia y lo más tirado del último charco. Era muy similar esa visión de la vida. Y además, tú lo sabrás mejor. Y Warhol decía que estaba encantado. Y veía a Dalí como su maestro. Sí. Exacto, es que yo veo... Una portada fantástica del interview. Sí, y a mí me hizo mucha gracia cuando lo entrevisto que me dice que la única persona que conoce de España es Dalí. Cosa que no es cierto, porque conocía a otra gente, pero no se acordaba. Pero es que él copió a Dalí, que Dalí se iba a Nueva York a hacer los retratos de sociedad. Entonces... Warhol se lo copia a Dalí y Warhol tenía fascinación por Dalí. Iba, por lo visto, Dalí organizaba en el Saint Regis. Y ahí iba Warhol. Warhol iba ahí como encantado. Y también la idea de del artista estrella con máscara, digamos, ¿no? De Dalí también yo supongo que tenía toda una máscara y que intimidaba y Warhol mucho tenía además, otra, ¿no? ¿no? Muy, muy bien hechas, ¿no? Dalí era un cómico impresionante, ¿eh? Porque yo lo veía en privado cuando todavía no le habían puesto el bigote para arriba, ¿eh? Y me hacía que yo le hablara en catalán, mestra, no sé qué, y parecía mi abuelo. Llegaba a la prensa y empezaba, le champiño, alucinogène de la Haute Mongolie. Y se ponía a hacer un teatro increíble. Sí. Y ahora sí que ya estamos con el tiempo encima. Y simplemente para cerrar, me gustaría hacerles a cada uno de ustedes, pero la misma pregunta, que es, han pasado 50 años de todo esto, hemos visto que ustedes han tenido todos ahí una relación con esta visita. ¿Qué sienten ahora que haya pasado
50 años, es nostalgia, es pena, ¿volverían, no volverían? Y vamos a empezar en orden, Pepe. Pepe, el micro. Yo creo que lo que se ha perdido es la libertad interior, la libertad de... Estamos en un mundo muchísimo más cohibido, muchísimo más coaccionado, todo no se puede hacer, todo, o sea, por ejemplo, no puedes hacer un recital poético espontáneo, porque necesitas la salida de bomberos, el permiso municipal, etcétera, etcétera. Entonces, el mundo se ha convertido en reglamentos, porque ha triunfado una clase social, la burocracia. Y esto, en realidad, ha ganado Stalin. Y lo siento mucho, Stalin, porque estamos en sociedades totalmente controladas por el presupuesto público. Y entonces así no se puede vivir. Bárbara. ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Qué sientes así cuando nos enfrentamos a los 50 siento, años que han pasado? Y si te gustaría que, volver... Hombre, ¿a quién no le volvería, no le gustaría volver a tener 25 años? Yo lo que sí me alegro muchísimo es de haber vivido mi juventud en esa época, porque fue fantástico y es el fundamento de lo que luego ha sido mi persona. Es no tanto la infancia como lo que pudimos vivir después, ¿no? O sea, que agradezco, tengo gratitud hacia la suerte que me tocó el momento de vivir mi juventud. Yo, vamos, encuentro a faltar los 70 y los 80 muchísimo. Me di media vuelta al mundo sin turismo, viendo a la gente más pobre, elegantísima, con sus turbantes, chilabas, un mundo impresionante, ¿eh? Ahora están con la camiseta de Messi y el móvil en la mano, nada que ver. Y después, algo que me choca mucho, yo como estoy trabajando mucho en Ibiza, en verano han venido televisiones de Irlanda, de Inglaterra, de muchos sitios, solo les interesa los años 70 y 80. Hace 3 o 4 años solo querían DJs. Y ahora solo los años 70 y 80, pues son irrepetibles. Yo me asumo a lo de Pepe, me sumo a lo de Bárbara, me sumo a lo de Carlos y digo, a ver, es una cosa como de mucha soberbia lo que voy a decir, pero qué maravilla llegar a los 60 años y decir qué razón tenía a los 12. De verdad, lo siento, es muy soberbio, pero como todo el rato me han estado diciendo estás equivocada, estás equivocada, estás equivocada, y de repente llego a los 60 y digo, pero qué razón tenía, qué bien rodeada he estado siempre, gracias, 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 y qué bien, no volvería atrás, no, porque los 12, no, claro, tú dices 25, ya los 12 no vuelvo ni loca, pero es verdad, es otro mundo y no es el nuestro, el que hay ahora. Rodrigo. Bueno, yo tengo que decir que esta vuelta atrás para mí ha sido un poco un viaje nostálgico. Quizá vuelvo porque he hecho un ejercicio de introspección y luego que, claro, empiezas a ver tanta foto y tanto documental y tanta cosa que desencadena muchas cosas. Desde que tenía 12 años en la galería Vandrés hasta Mijande y la visita y haber visto a Warhol. Entonces, bueno, ¿qué cambiaría? Bueno, no cambiaría nada porque me gusta en lo que nos hemos convertido, ¿sabes? Ahora quizá he hecho en falta, que ha salido también mucho en esto, que somos menos libres ahora de lo que éramos en los 70 y en los 80, con habiendo una saliendo de una dictadura y tal, y de bueno, eras más libre de decir lo que pensabas, de hacer lo que querías, no te cortabas. Ahora hay un poco una dictadura de lo políticamente correcto, pero bueno, yo creo que ha sido bueno vivirlo y saber que está aquí para que recuperemos esta libertad y estas ganas de poder de expresar y de crear y de avanzar. A mí, para terminar, lo que me gustaría es cambiar este tono un poco nostálgico por una fantasía que he estado teniendo todo el rato, y es pensar que, sobre todo la gente joven que está aquí, que a lo mejor dentro de 50 años alguien va a organizar una conmemoración de este evento, de esta galería, con estas personas, y que puedan decir, yo estuve ahí y escuché a Pepe, escuché a Bárbara, escuché a Carlos, escuché a Olvido, escuché a Rodrigo y que cuenten también sus recuerdos, porque finalmente eso es la vida. Muchísimas gracias, John, a ti, muchísimas gracias a ustedes.
Muchísimas gracias a ustedes también. Yo creo que ha sido... Yo me lo he pasado muy bien en todo caso. Muchísimas gracias, Carlos Jiménez, y felicidades por la conducción del debate. Y muchísimas gracias a los participantes. Creo que las expectativas del embajador John de la Riva y de su equipo eran altas, pero coincidirán conmigo en que se han visto superadas esta tarde con la calidad del debate, con la trayectoria y con la pertinencia y el conocimiento warholiano de todos ellos. Muchas gracias de nuevo a la Hugh Lane Gallery y a todos los patrocinadores del evento, y ahora a nuestros invitados especiales, a todos ustedes y al resto de invitados les invitamos a que se queden con nosotros a la recreación musical y festiva del espíritu de la movida, con la rumba de Felipe Carbonell y con las Nancy Rubias. Muchas gracias.